soldados de Vallecas, son sinceros y algo más. Sus antenas chimeneas, ropa limpia en un tendal. Los tejados de Vallecas saben a vinagre y gas. Casi nuestra lucha obrera que no para de gritar. Tejados de Vallecas, es un oasis de ciudad. Cuando juega el Rayito que siempre sale a ganar. Yo nunca podré dejar de mirar hacia ese horizonte sin punto final. No quiero dejar de estar y vivir. Me quedo en Vallecas, mi sitio está aquí. Yo nunca podré dejar de mirar hacia ese horizonte sin punto final. No quiero dejar de estar y vivir. Me quedo en Vallecas, todo. Espetacular, Rafa, super obrigado, a gente está inovando, né? Agora a gente, além de música, a gente tem música ao vivo na abertura do Mundo Culinário, diretamente de Madrid, o Rafa, da Surla, muito obrigado aí pela abertura, e aproveito já para dar as boas-vindas a todos, em mais um webinar que a gente está organizando, dessa vez organizado pelo Grupo Argo, né? Para a Diversa e Casa do Agente, os nossos parceiros agentes de viagem. E dessa vez o nosso conteúdo é sobre Surland. Então, antes de dar início, só ia recordar, pedir a todos que deixem seus microfones fechados durante toda a apresentação. E também, olha, até botou óculos, ficou mais sério agora. Saiu da boemia saiu para o trabalho, diretamente. Agora vamos trabalhar. Agora vamos trabalhar, é isso aí. Então, eu quero agradecer a todos. Por favor, de novo, deixem seus microfones fechados. As perguntas coloquem no chat, né? Que aí no final a Mari vai fazer a interação entre as perguntas e o Rafa que vai fazer... Hoje sou eu, hoje sou eu que faço interação. Desculpe, o James vai fazer a interação. Europa, né? Sim. O James é o nosso Lorde aqui, ele que vai fazer a interação com a Europa. Maravilha, então, James, por favor, faça a abertura aí e vamos aos trabalhos. Valeu, obrigado. Obrigado por todos, pela presença de todo mundo aqui. E é sempre uma honra, né, essa oportunidade de estarmos aqui com um parceiro super tradicional nosso, a Surland, há muitos anos, né? Muitos de vocês também já conhecem o Rafael Galan, que sempre está no Brasil, participando no Roadshow, visitando e promovendo os destinos europeus para o nosso mercado. Então, é um parceiro histórico, então é um grande prazer. Eu volto também a lembrá-los que hoje nós soltamos também as sugestões de roteiros da Surland, que foram divulgados hoje. Eles são, né, eles podem ser personalizados e customizados para serem distribuídos em vários canais, como sempre lembro aqui. E hoje, se vocês notaram nesse e-mail marketing hoje, o nosso foco basicamente é nos circuitos do leste europeu, onde o domínio da Surland é muito grande e a expertise que eles têm nesses destinos também é muito grande. Então, divulgamos 4 pacotes hoje muito bons e podem divulgar, né, que eles estão aí sensacionais e com mais alta categoria de trabalho da Surland. Rafael, obrigado pela sua apresentação. Eu sabia que você era músico, te coloquei nessa fria aí para fazer cantar essa música. Foi muito bom, viu? Foi muito bom. Acho que todo mundo curtiu. Depois você pode fazer um showzinho aí que a gente, né? Cada grupo novo, você faz uma recepção em Madrid lá. Sem problema. Quando eu voltei para o Brasil, fazemos um show aí em São Paulo. Ou em qualquer sem dúvida. Muito obrigado. Viu? Pode seguir adiante. Obrigado, presença de todo mundo. Vamos embora. Vamos lá, Rafa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, James. Muito obrigado a todo o pessoal da Diversa, como sempre, pela oportunidade de falar com todos os agentes de viagens. Bom, eu, como falava James, eu sou o Rafael Galán, sou o representante de vendas da Surland no Brasil. Estamos aproveitando este tempo para, a través dos nosos parceiros, que se empresaban as operadoras de turismo, neste caso a Diversa, desde faz moitos anos, traballábamos con todos eles en anteriores empresas e temos unha parceria moito grande.
Y eles, decidimos combinar hoje para falar do noso carro-chefe. Noso carro-chefe xa os roteiros pela Europa. Então vamos falar de vamos a falar da operativa da Surland, dos nosos diferenciais con a concurrenza, mas vamos a basear este treinamento en un dos nosos roteiros máis vendidos, que é el roteiro todas as capitais imperiais, que face Berlín, Praga, Viena e Budapeste. Então, vou a compartillar miña tela para que vocês veñan a presentación de PowerPoint. Cualquier pregunta, o James va a estar recopilando todas as preguntas para, no final do treinamento, resolver cualquier dúbida que vos este. Veo que temos moitas persoas conectadas, fico moito feliz por iso, e vamos a comenzar. Vou a compartillar el PowerPoint. Aquí estamos. Me están vendo correctamente, ¿verdad? Perfecto. Bom, pues vamos a falar do noso roteiro todas as capitais imperiais, como falaba un dos nosos roteiros máis procurados. Aquí no slide ya están vendo noso principal diferencial. Todos os tours da Surland están sempre garantidos con guía falando portugués. En todos os roteiros da Europa sempre está garantido guía falando portugués. Somos a única empresa que opera roteiros pela Europa que garante todas as saídas. Outras empresas da Europa garanten algunhas saídas ou garanten con un mínimo de pasalleiros. Nos garantimos todas as saídas con guía falando portugués. Nosos guías son guías españóis que todos falan portugués. Como sempre falo, ten nivel alto de portugués, nivel alto de paciencia. Isto é moi importante para traballar con brasileiros. No, sinceramente, noso producto está criado, está pensado para público latinoamericano. Non misturamos pasalleiro latinoamericano con europeo, porque non temos pasalleiro europeo. Então, é un diferencial importante que os guías están acostumados a traballar con brasileiro. E está sempre garantido en portugués. Então, é importante que vocês fiquen saber. Eu quero destacar que eu informei antes tamén para James, eu vi que encaminharon para vocês os gestores de roteiros da Surland e quero informar que já temos a disposição, nos ha programado 2021-2022. Já temos lanzado nesta semana todos os roteiros, todas as datas de saída até abril 2022. Pensando que este ano vai ser complicado por todo o que está acontecendo, estamos já olhando no ano próximo. Então, já tem a disposição o nosso site, poden acessar surland.com, aí están já todos os nosos roteiros na Europa para a temporada próxima. Então, já se tem pasalleiros interesados en 2021, já poden ofrecer todos os nosos programas. Iso é un diferencial importante para tentar ajudar a vocês, agentes de viaxes. Bom, como vocês saben, o producto que nos traballamos, os roteiros pela Europa, un roteiro é un producto pensado para viaxar de ónibus, vamos sempre en nosos ónibus, que ten Wi-Fi gratuito, é un producto pensado para viaxar dentro dun grupo, entón temos nos que adaptar ao resto do grupo, temos que cumplir sempre unhos horarios. Permite facer un roteiro pela Europa, permite conhecer unha grande variedade de lugares e pontos turísticos, porque vamos a sempre parar nas diferentes cidades e vamos a facer o percurso sempre en noso ónibus. Permite un máximo aproveitamento do tempo, porque está tudo moito pensado cada día de tour para visitar a maior cantidade de pontos turísticos no menor tempo posible. Transporte garantido, porque lógicamente van a ir en noso ónibus da Surland, que normalmente sao de 50 vagas. Agora, cando pase todo isto do coronavirus, seguramente vamos ter que adaptar de alguma forma os ónibus. Já estamos pensando en isto. Mas é transporte garantido que se unha persoa fixera todo este tour por conta propia, é moito máis complicado o deslocamento. Con noso ónibus va sempre tudo garantido. Ten unha moito boa relaxao custo-beneficio, porque hoxe están vendo que vamos a facer un tour que visita 4 países. Se compráramos isto por conta propia, o valor seria moito máis caro. E seguramente non conseguiríamos atingir todos os pontos turísticos. E temos tamén sempre noso guía acompañante. Os pasalleros sempre van a ter guía acompañante durante todo o percurso e a máis falando portugués. Procedimentos de inmigración para ingreso na Unión Europeia. Para pasalleiro brasileiro, ten que ter pasaporte válido pelo menos por 3 meses, ten que ter validade no pasaporte, van a acceder a Unión Europea con visa de turismo, que de 1 a 90 días non precisa visa, entón van a carimbar o pasaporte, ten que ter tiqueta aéreo de ida e volta, ten que ter a confirmación do roteiro, o voucher,
tienen que tener un seguro de viaje complementario. Todos tienen un seguro de viaje que cobre desde la llegada a Europa, y vos tienen que colocar siempre, agentes de viaje, ese seguro de viaje que cobre desde que el pasajero sale de Brasil. Esto es muy importante. Cartao de crédito, dinero en efectivo, en fin, son trámites sencillos, todos para ingresar en la Unión Europea, en la que pertenece todos los países que vamos a visitar. Están viendo este nuestro tour en todas las capitales imperiales. Va a comenzar en Berlín, serán dos noches en Berlín, que están viendo, dos noches en Praga, dos noches en Viena, vamos a pasar pela Bratislava también, y dos noches en Budapest. Entonces, en resumo, vamos a visitar Alemania, vamos a visitar República Checa, vamos a pasar también pela Eslovaquia, vamos a hacer Austria y vamos a hacer Hungría. Están viendo cinco países en 2, 4, 6, 8 días. Están viendo, es un tour bien completo. Tienen que colocar o bo de llegada en Berlín y bo de salida en Budapest. Van a tener muchas opciones desde Brasil, con escala en Madrid con Europa o con Iberia, o vía TAPI o con la Lufthansa, con la Turkish. Van a tener siempre múltiples opciones. Pero están viendo aquí por roteiro de 8 noches. Vamos a visitar varios países, como falaba. Vamos a tener diferentes monedas en cada uno de ellos. Alemania, e Austria, Eslovaquia, en estos tres países tenemos o euro. Más después tenemos en República Checa, es a coroa checa, y en Hungría es o forinto húngaro. Entonces, en estos dos países siempre es recomendable trocar alguna moedina. Nuestros guías siempre van a indicar las casas de cambio en las que se puede cambiar. No precisan cambiar grande cantidad de dinero, porque son monedas que después, fuera de estos países, no van a utilizar. Entonces, pero sí, para tomar un cafecino, para pasar alguna compriña, siempre tener alguna moneda. Mas no trocar mucho dinero, porque después nosotros países vamos a tener o euro, entonces no va a tener. Quizá en Alemania, euro, República Checa, a coroa checa, Austria, también vamos a tener euro, Eslovaquia, euro, Hungría, florinto, húngaro. Esas dos monedas que vamos a utilizar en estos países. ¿A dónde comienza nuestro viaje? Nuestro viaje comienza en Berlín. Están viendo Berlín, está aquí, es la capital de Alemania, es uno de los 16 estados federados del país, está aquí, es este estado pequeñino que está Berlín. Tiene una población de 3,5 millones de personas y hoy en día es un centro cultural y artístico muy, muy importante dentro de Europa. Después de la reunificación de Alemania, porque después vamos a hablar de las dos partes de la ciudad, hoy en día es una ciudad de las más importantes de Europa. Día 1, día de llegada. Día de llegada, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a pegar a los pasajeros no aeropuerto. Siempre importante, tenemos que indicar a los pasajeros que tienen que procurar o cartas da Surland, que no procuren o cartas da Diversa o de agencia de viajes, porque los transferistas siempre van a estar con o cartas da Surland y vamos a hacer o transfer de llegada. Siempre con la Surland, siempre está incluido transfer in y transfer out. Eso es importante, porque otros fornecedores de Europa no incluyen o transfer out, y tienen que colocar un valor a más. No siempre está garantido transfer in, transfer out, y también si colocan noites extra conozco, se garante sin costo adicional. Esto es importante. Día de llegada, hacemos o transfer, y tenemos nuestra reunión informativa. Normalmente colocamos siempre horario das 19:30. 19:30, no hotel, tenemos a reunión de nuestro guía con todo o grupo. Ahí se van a conocer todo o resto do grupo, o guía va a hablar do roteiro, va a hablar de cómo va a ser a operativa de todo o nuestro tour, y es muy bom para conocer a todas las personas. Normalmente esas 19:30, si tiene algún pasajero que llega más tarde de este horario, no tiene problema. Nuestro guía siempre contacta con estos pasajeros y tiene también siempre un cartaz informativo con toda la programación de cada uno dos días. Importante siempre en la recepción de los hoteles para encontrar o cartaz de Surland con toda la programación. Bueno, ahí comenzaríamos ya en el día 2. Informar también que nos garantimos siempre café de mañana buffet. Este tour va incluido alojamiento y café de mañana siempre buffet. No colocamos ese café continental que después pasajero brasileiro vuelta reclamando. Eso es importante. Siempre va a ser de café de mañana buffet. Bueno, en el día 2 vamos a tener nuestra visita panorámica de la ciudad de Berlín.
Visita panorámica es una visita que se hace principalmente desde ónibus. Vamos viendo los principales puntos. En algunos puntos deshacemos de ónibus y damos un tiempo para tirar foto, 5 o 10 minutillos, mas no incluye ingreso en los monumentos. Visita panorámica, como propio nombre indica, para hacer una panorámica de la ciudad, o ya va explicando los principales puntos. Faremos de mañana, día 2, visitaremos a Porta de Brandenburgo, a Porta de Brandenburgo, uno de los principales monumentos de Alemania, estilo como antigua Grecia, y es una de las puertas de acceso a ciudad de Berlín. Porta de Brandenburgo visitaremos en nuestro paseo opcional. Visitaremos o Reichstag. O Reichstag es un monumento relativamente moderno, del año 1894. Es lógico que en Alemania todo se deterioró mucho durante la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruido. Desde 1999 es la sede del Parlamento de Alemania, el Reichstag. Y lógico, visitaremos el Muro de Berlín. Hablábamos antes, el Muro de Berlín fue construido en una sola noche, del 12 al 13 de agosto de 1961, y tenía 155 kilómetros. Separaban Alemania a zona comunista de zona capitalista. El muro estuvo en Berlín durante 28 años, hasta la caída del muro, que fue el 9 de noviembre de 1989. Hoy en día tenemos esta parte, que es un museo a aire libre, y se puede visitar y conocer la historia de Alemania unificada. Bien interesante todo lo que vamos a visitar en esta mañana, en nuestro tour panorámico. Faremos una parte de la mañana. Y no día 2, en la parte de la tarde, ofrecemos paseos opcionales. Aquí tenemos que hablar siempre que Azurlan tiene un pacote que he llamado de pacote más servicios que vosotros pueden ofrecer a los pasajeros, que incluye los paseos opcionales e incluye algunos almuerzos y algunos jantares. Entonces, mi sugestión es siempre intentar incluir este pacote, porque ahí ya el pasajero lleva todo el pacote de paseos opcionales, lleva todo pronto, es comisionable para vosotros también. Yo pasajero puede parcelar. Está muy interesante siempre intentar incluir. Vamos a ofrecer el museo o museo Neue o el museo de Pérgamo, que son museos históricos situados en la isla, dos museos. El museo de Pérgamo es el museo más visitado de la ciudad y tiene restos de la historia griega y fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1999. Y vamos a ofrecer también el campo de concentración de Eschenhausen. Está situado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Berlín y fue un campo para prisioneros políticos criado en 1936. Toda la historia de los nazis, que todos conocemos, para conocer un poco esta parte de la historia. Y aquí algunos datos curiosos de la ciudad de Berlín. Como hablábamos, Berlín, o propio muro, dividía a ciudad. Tenemos dos centros históricos. El centro de Berlín Oriental era Alexanderplatz, el de Berlín Occidental es la Iglesia de Memoria. Vamos a visitar las dos partes. Y un dato interesante de Berlín también es que tiene más puentes que Veneza. Veneza, que normalmente hablamos que es la ciudad de dos puentes, Berlín tiene más puentes en la realidad que Veneza. Tiene más de 180 kilómetros de hidrovías. Interesante. Categoría de hotel. Esto es importante, que tenemos que hablar siempre a Surland. Siempre trabajamos hotelería 4 estrellas. No trabajamos ni hotelería 5 ni hotelería 3. Trabajamos siempre 4 estrellas, hotéis centrais y bien ubicados. No van a ficar durmiendo en el aeropuerto. Esto es importante. ¿Por qué utilizamos solo una categoría de hotel? Porque achamos que es mucho mejor atendimiento si pasemos de esta forma. Porque todo nuestro grupo fica en el mismo hotel, y de mañana salimos todos juntos y voltamos todos juntos. Si hiciéramos el mismo roteiro con diferente categoría de hotel, como hacen otros fornecedores de Europa, se pierde mucho tiempo en pegar pasajeros en diferentes hoteles. Entonces, damos un atendimiento bon de esta forma con todo nuestro grupo en el mismo hotel. En Berlín tenemos 4 opciones de hotel, todos 4 estrellas. El Intercity
Hauptbahnhof, el Maritim Pro Arte, el Maritim Berlín y el Handelsbahn Viena. Tenemos estas cuatro opciones. 15 días antes de la salida, nuestro equipo de operativa encaminará hotel definitivo. Y hotel definitivo es un de estos cuatro, no va a ser un hotel similar, como pasen a veces algún dos nosos concurrentes. Entonces, o pasajero sabe exactamente en qué hotel va a ficar. No va a llegar después en Europa y va a tener la sorpresa que es otro hotel diferente a los que están publicados en el caderno. No siempre todo lo que está escrito en el caderno se cumple 100%. El único problema es que el pasajero no lee nada de lo que entregamos. Esto siempre es así. Pero por eso nos, como agentes de viajes, tenemos siempre que explicar todo para ellos. Bueno, aquí finalizaríamos hasta día en Berlín. Llegaremos en el día 3, vamos a hacer esta etapa de Berlín a Praga. Vamos a hacer una primera etapa que están viendo, Berlín a Dresden, que tenemos unos 193 kilómetros. En Dresden vamos a hacer el tour de Orientação. El tour de Orientação, la ciudad de Dresden tiene un fato curioso y es que fue una ciudad muy perjudicada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente es una ciudad completamente reconstruida. Es la llamada de Florencia del Elba, porque tiene un grande patrimonio artístico. En la ciudad de Dresden está el primero teleférico destinado para transporte de personas, que se construyó en el final del siglo XIX. Entonces, realmente haremos un tour de Orientação en Dresden antes de continuar a Praga, que completaremos 149 kilómetros. Lógico, estos kilometrajes vamos a tener paradas intermedias, porque más o menos cada dos horas nos obligamos a que va a ser una parada para descanso do motorista. Ahí se puede tomar un cafecino, para el bañeiro, lo van a ficar sin parar dentro de ônibus. Bueno, estaremos llegando en Praga en la tarde de este día 3. En este día 3, llegando en la parte de la tarde, vamos a hacer nuestra visita panorámica en la ciudad de Praga. La ciudad de Praga, vamos a hacernos a panorámica, que están viendo a Torre da Pólvora, que es una de las puertas de ingreso a ciudad. Vamos a visitar a prefeitura o relojo astronómico, que es hoy en día es el monumento más visitado de Praga. Es el relojo astronómico más antiguo del mundo en funcionamiento, está funcionando desde el año, están viendo, es aquí, está o relojo, desde el siglo XV, y cuenta a lenda que el relojero, llamado Janus, una vez teve finalizado o relojo, ficó cego, para evitar que voltara a hacer un relojo igual. Está interesante a historia. Aquí están viendo que está esto vacío, más en temporada alta, están viendo a plaza, deben ser. A plaza de la prefeitura vacía, en temporada alta está lotadísima. Vamos a ver también a plaza de Venceslao, que es el corazón de la ciudad de Praga. Es una, allí vamos a encontrar lojas, restaurantes, podemos curtir bastante la ciudad de Praga. Y están viendo un primer plano del hoyo astronómico, que cada hora en punto pues tiene un espectáculo. Normalmente nos solía siempre tenta coincidir en el reloj en una hora en punto para que las personas puedan asistir al espectáculo del reloj. Si no consigue, siempre indica y los pasajeros voltan para ver el funcionamiento del reloj. Este sería nuestra visita panorámica de día 3, una vez llegamos en Praga. Y después hacemos alojamiento en nuestro hotel, acordamos de mañana, día 4, y aquí ofrecemos nuestra visita opcional, una de las visitas opcionales más lindas que tenemos en nuestra programación, de Praga Artística, que vamos a visitar o bairro do Castelo y o Beco de Ouro. Para llegar a Teo Castelo, vamos a atravesar o Ponte de Carlos, que veíamos antes a Torre da Pólvora, justo atrás está el Ponte de Carlos, y vamos a visitar o Castelo de Praga. Es el castelo, mayor castelo del mundo, con 70.000 metros cuadrados, construido en el siglo XI, en la realidad de un complejo que tiene iglesias, tiene jardines, a residencia oficial hoy en día del presidente de la República Checa, porque tenemos que lembrar que Praga es la capital de la República Checa, ya visitamos Alemania, ahora estamos en la República
checa. Y realmente merece mucho la pena visitar todo este complejo. Ingresamos dentro, en el interior, la catedral también, y visitamos, también aquí, o Beco de Ouro. O Beco de Ouro es una ruesiña que está al lado do castelo, que debe ser un nombre a los orfebres que habitaban la en esta agua en el século XVII y que comercializaban con ouro. Hoy en día son ollas de artesanía, pueden comprar alguna lembrasa, algún detalle. Y después vamos a descer a pé desde el castelo, realmente un paseo muy legal, muy lindo. Praga es una ciudad maravillosa, como están viendo, una de las ciudades más lindas que yo quedó muy. Es interesante, un fato interesante, que a República Checa es el país del mundo donde mayor cantidad de cerveza es bebida. Cada habitante bebe cerca de 150 litros por año. Aquí estamos hablando de que es casi medio litro por día por habitante. Aquí tenemos que tirar las crianzas, que las crianzas no beben. Entonces, realmente se bebe mucha cerveza. Ahí están viendo la cerveza Pilsner Urquell, la cerveza más consumida de República Checa, una cerveza local. Pero tiene muchas variedades en un país que se bebe mucha cerveza. Y también tenemos que avisar para los pasajeros que pueden... La ciudad de Praga es una ciudad muy misteriosa. Los escritores hablan que tienen muchos tremores, que son extraños las ruas de Praga. También habla que tienen fantasmas. En los becos, esquinas solitarias de la ciudad, entonces, siempre tenemos que informar a los pasajeros que pueden encontrar algún fantasma en la ciudad. Bueno, en Praga trabajamos dos hoteles. El Clarion Congress. El Clarion Congress es un hotel maravilloso por una razón bien sencilla. Tiene un shopping do lado y a propia puerta del hotel da para el shopping. Está ideal para pasajero brasileño que gusta de comprar. Tiene un café de mañana espectacular, muy legal. Tiene una boca de metro en la puerta del hotel que podemos ir a teo centro de la ciudad en 10 minutos. Se puede ir de metro, no ten problema, no ten peligro. Y tenemos el Green Garden, que es un poquillo más central, más las dos opciones de hotel en Praga son muy boas. La calidad en este tour Capitais Imperiais, toda la hotelería que trabajamos, son hoteles muy bons y que no van a dar problema. No. Día 5, acordamos en Praga y ben cediño comenzamos nuestro percurso de la estrada para llegar de Praga a Bratislava. Vamos a salir de la República Checa y vamos a ingresar en Eslovaquia. En el mediodía vamos a hacer o almuerzo en Bratislava. Vamos a completar esos un poquillo más de 300 kilómetros. Bratislava es la capital de Eslovaquia. Ustedes saben que antiguamente era un solo país, era Checoslovaquia. Mas se dividieron los dos países y hoy en día es República Checa y Eslovaquia. Es un fato curioso que no aconteció ninguna guerra. Fue la única independencia de un país que fue amistosa. Los dos países ficaron de acuerdo y Eslovaquia se independizó de la República Checa. Bratislava es la capital y faremos un tour de orientación. También aquí está imagen de nuestro guía, José Laguna, en nuestro fan trip que hicimos en Janeiro, antes de que todo esto del coronavirus se espallara de esta forma. Visitaremos la capital de Eslovaquia, Bratislava, y realmente una ciudad muy linda. Vamos a visitar la Catedral de São Martín, todo casco antiguo, y como falaba, almorzaremos en esta ciudad. Es un fato curioso que en Bratislava se encuentra a casa más estreita del mundo, una casa de 1,30 metros, es el número 15 que está pertinho da puerta de São Miguel. Es un fato curioso que es una ciudad muy charmosa, muy linda también Bratislava y merece mucho la pena. Paremos este tour de orientación, paremos el almuerzo y continuaremos hasta Viena. Están viendo que ya estamos pertinho de Viena, son 80 kilómetros, en esta última etapa llegaremos a la capital de Austria. Capital de Austria. Faremos nuestra visita panorámica en Viena. Viena también una ciudad muy conocida, una ciudad bien linda. Visitaremos nuestra visita panorámica, visitaremos el Parlamento, visitaremos a prefectura, que data del século XIX. Visitaremos aquí estamos viendo a prefectura, en pleno centro de la ciudad. Visitaremos el Parque Prater. El Parque Prater es o parque de atrasoes, un dos parques de atrasoes más antiguos del mundo. Data del 1800
y 96, ¿eh? Y realmente lo más característico es a noria, también, ¿no? A noria clásica do Parque Prater. Faremos esta visita panorámica, que será parte de ónibus, y faremos también otra parte a pé, que será a caminada, pero centro histórico da, toda esta parte da prefeitura, parlamento, Parque Prater, facemos de ónibus, e o ónibus nos va a deixar en pleno centro da cidade, e vamos ver o palacio de Hofburg, aquí ya caminando, que es o palacio, o antigo palacio era a residencia imperial, a residencia do imperador, es o palacio, o mayor palacio na cidade de Viena, e neste caso é a residencia de inverno. Depois vamos a falar da residencia de verão, que es o palacio de Sombrun, que vamos a agora. Aquí vamos a visitar a Catedral de São Esteban, que es una catedral muy característica porque só ten una torre, fue construida en la Edad Media y es una ciudad muy linda. Vamos a accesar, podemos accesar también no interior de la catedral, la Catedral de São Esteban. Todo esto faremos esta parte de a pé y dejaremos los paseíros en el pleno centro de la ciudad donde pueden hacer compritas. Como falaba antes, estábamos falando del Palacio de Inverno y vamos a ofrecer nuestros paseos opcionales. Nuestros paseos opcionales son a Ópera de Viena. Ópera de Viena es un predio espectacular. Fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, pero se fue construido inicialmente en 1869. Y ahí es interesante que todos los primeros días del año, o show, concepto de Ano Novo, que seguro que pues, muchas veces asistieron pela televisión. Es una visita bien completa do Palacio de la Ópera, visitamos todo, interior, los palcos, escenario, se explica todo, la verdad es que es muy bien, muy lindo y es un lugar interesante porque tiene programado de ópera durante todo año. Todo esto nos van a explicar. Y vamos a ofrecer también el Palacio de Sombrun. El Palacio de Sombrun es el Palacio de Verão, la residencia imperial para los meses de Verão. Aquí es interesante porque era el hogar de Sisi Emperatriz, tan famosa con todos los filmes. Considerado el más antiguo del mundo, el zoológico que está dentro del propio palacio de 1772. Entonces, realmente visitaremos tanto a parte de los jardines como a parte del interior palacio, con las diferentes estadías, cuartos y realmente una visita imprescindible también a Viena. Otra visita que está incluida en nuestro paquete My Servicios, que como falaba, pueden ofrecer anticipadamente para los pasajeros. Algunos datos curiosos de la capital de Austria, bueno, como falábamos, que están viendo aquí, el Teatro de la Ópera, cada año, no primero día del año, es el concierto de Ano Novo, siempre interpreta a Filarmónica de Viena. Se estima audiencia a nivel mundial en 1,000 millones de personas que asisten por la televisión. Y otro dato interesante es que Academia de Bellas Artes de Viena reyentó a Hitler cuando él era joven. Cuando él era joven, él tenía vontade de ser pintor. Fato este cuadro, un cuadro de Hitler. Fue un dos 100 candidatos que suspendieron los test de admisado en 1928. Imaginen si Hitler tuviera ingresado en la academia, puede ser que hubiera mudado toda la historia del mundo, realmente. Mas no aconteció, infelizmente. Después todos sabemos lo que pasó después. En Viena tenemos tres muy buenas opciones de hotel, muy bien localizados, que son el Hotel Ananas, el Rooms Viena Prater y el Sadgeist, que este último hotel es el hotel que más estamos trabajando últimamente. Está do lado de esta sala central. Todos tienen un acceso al centro de la ciudad muy bueno. Son hoteles grandes que atienden bien para grupos, hoteles modernos. Bueno, aquí en el día 7 acordaremos en Viena y completaremos nuestra última etapa de ónibus para llegar en Budapeste. Vamos a salir de Austria y vamos a ingresar a Hungría. Así que lleguemos en este día 7, después de estos 243 kilómetros, lógico, faremos paradiñas intermedias, paradiñas como falan nuestros guías siempre, hidráulicas, para ir para el bañeiro, tomar un cafecito. Y faremos nuestra visita panorámica pela cidade de Budapest.
capital de Hungría. Este es el quinto país que visitamos en este tour, todas las capitales imperiales. Budapest es conocida como a Gaiña do Danubio, una ciudad también espectacular que en realidad son dos ciudades, Buda y Pest. Son dos ciudades divididas pelo río Danubio y visitaremos las dos partes. Visitaremos a Praça dos Héroes, que son dos lugares más destacados de la ciudad, una plaza muy linda, está do lado del Museo de Belas Artes, el Palacio das Artes, a Praça dos Héroes, que conmemora la independencia de Hungría. Está do lado de Buda. Después cruzaremos en Peste para ver o Bastiao dos Peixadores, pescadores. Está situado no bairro do Castelo. E aí ten moita, moita animação nocturna. Ten terrazas para tomar un viño. Realmente moito lindo. E se llaman de outros pescadores porque era habitada antigamente pelo gremio dos pescadores que pescaban no río Danubio. E visitaremos a igreja franciscana de Pest. Está aquí do lado do Bastiao dos Pescadores. Aquí se llega sempre na parte da tarde moito lindo as vistas que temos do Danubio e do Parlamento. Están vendo estas imágenes, xa o daí do propio Bastión, moito interesante. Esta será a nosa visita panorámica na cidade de Budapeste e tamén vamos a ofrecer dúas opcionais ben legais, que xa o Llantar Xíngaro e o Cruzeiro pelo Danubio. Se ofrecen juntos e na verdade que o Llantar Xíngaro é imprescindible facer porque aí vamos a experimentar os platos típicos da gastronomía húngara, va a ter danzas, va a ter cantores, e é moito, moito legal, va a ter viño a montaña, então, de a todo o grupo fica sendo super amigo. Depois temos outra visita maravillosa que é o Cruzeiro Fluvial pelo Danubio. Este paseo é fantástico, porque na parte da noite vemos iluminado toda a cidade de Budapest e realmente se pode tomar unha cervejinha a bordo e un paseo que se ten que facer. É lindo demais. Budapest na realidade é unha cidade que sorprende moito. Eu cando estive agora no Fan Trip en Janeiro, cando terminamos todos os brasileiros, me falaron que já tiña moita expectativa de Viena, já tiñan ouvido falar de Praga, máis que Budapest sorprende, é unha cidade que sorprende moito. É unha cidade moito, moito moito legal. E tamén vamos a ofrecer a Budapeste artística con o Parlamento e Basílica de São Esteban. Espectacular, o Parlamento, visitaremos o Parlamento, que é o actual órgano político da Hungría. Vamos a visitar por dentro, na verdade que é un lugar espectacular, e vamos a visitar tamén a Basílica de São Esteban. Ten a campana máis grande de 9 toneladas. Durante a Segunda Guerra Mundial, curioso que a campana foi fundida para ser cañones. Interesante, faremos unha visita ben detallada no interior do Parlamento e tamén no interior da Basílica de São Esteban. Tamén un lugar que os pasaxeiros precisan visitar no tempo libre é o metro de Budapest. E é o metro máis antigo da Europa continental. Data a línea 1 deste metro é de 1896. E é declarado Patrimonio da Humanidade. O propio metro é un monumento en sí mismo. E tamén ten un policía do lado da Basílica de São Esteban que temos a Sigor Diño e se acariciamos a barriga dele, se fala que você nunca engorda. Non sei se está comprobado científicamente, mas se fala iso deste policía. Nos quisan falar para paseiros que toquen a mano. Duas opções de hotelaria nas cidades de Budapest. Uma en Buda e outra en Pest. El Gadison Beke está na zona, na parte de Buda, e el Green Garden está en Pest. Os dois, hotéis 4 estrelas, já están vendo un hotel Radisson, na verdade que é un hotel espectacular, cuartos amplos, tamén moito boas opções, ben centrais, da hotelaria. E desta forma chegaríamos ao final do noso trayecto neste tour todas as capitais imperiais. Insistir en que curtan nosas redes sociais, Facebook, están vendo, Facebook e Instagram, porque aí temos sempre curtan, porque temos sempre dicas dos destinos, sempre temos
sugestores y cosas interesantes que estamos ofreciendo. Y de esta forma terminaríamos nuestra presentación y podemos hacer ahora o turno de preguntas, que tenemos seguro que tenemos algunas preguntas, ¿verdad, James? Eso mismo, Rafa. Excelente apresentação, viu? Muito legal esse roteiro, né? Muito legal. Eu já fiz duas vezes por essa cidade. Muito, sim. E terminar em Budapeste é um espetáculo, né? Eu acho que a cidade... Bom, Praga, Viena, é toda uma sucessão de lugares fantásticos, realmente. Eu acho... não é à toa que esse roteiro é o mais vendido, né? Porque é um encantamento atrás do outro, né? Sim, sim. Deixa eu pegar... Sim, vamos lá. Pegar as questões aqui para a gente... Trocando una idea, espera un poquito. Sí, la verdad es que este tour, terminando en Budapest, es muy legal porque Budapest es una ciudad que sorprende mucho. La verdad que sí. Sí, sí. Vamos lá. Olha aquí. Bom, nós temos aqui una pregunta da Blue Voyage, que os agentes de viagem têm acesso ao sistema web de reservas da Surland. Não posso até responder essa, Rafa, porque... Nós, inclusive, estamos já em andamento, em fase bastante adiantada para disponibilizar, temos a integração com a própria Surland no nosso sistema. Né? Daqui a pouco, no site da Diversa, a Surland também vai estar com esse acesso. Como bem falou, James, estamos já com todos, desde o ano passado que começamos todas as gestões para a integração, e já em breve vão estar todos disponibilizados para a gente de viagens através do site da Diversa. Mas nosso site, surland.com, está... o propio agente de viajes puede accesar. O que no puede, lo único que no puede hacer es finalizar reserva, que tiene que ser a través de operador. En este caso, nuestros parceiros da Diversa. Mas vocês pueden consultar disponibilidad en todos los tours. Pueden baixar los PDF, pueden baixar los Word, pueden ver si tenemos vaga en cualquier uno de nuestros roteiros. No precisan seña, no precisan login. Está todo a disposición en surland.com. Lógico, está todo en portugués. Então, accesen y también fiquen de ojo ahí en el site da Diversa, que en breve va a estar todo a programación en internet. Muito bem, isso é muito importante porque não perde venda, não perde a oportunidade de estar atendendo alguém, já informa, ó, nesse tour tem saída garantida e não perde a oportunidade de fechar um negócio, né? É muito importante. Há uma pergunta aqui do Sérgio também, Rafa, nos países que não são não fazem parte do euro, da zona do euro, os cartões de crédito brasileiros são bem aceitos, para não ter esse problema de levar um pouco de moeda e tudo? No tengo problema, son países, sí, no tengo problema ningún, se puede pagar en cartao de crédito sin problema, de que tengan los brasileños, o países europeos no van a tener problema. Y la misma cosa, no van a tener ningún registro nuevo de pasaporte, porque todos pertenecen a la Unión Europea durante todo el percurso. En estos dos países que tienen otra moneda, trocar alguna cantidad de mínima, por ejemplo, 20 euros, porque como también no ficamos mucho tiempo en la ciudad, 20 euros para un cafecino, alguna cosa así, mas se puede hacer o pagamento con cartao. Isso mesmo. Uma outra questão aqui da Ana Luísa, se os passageiros resolverem fazer um pré-tour, né, e chegar na cidade dois dias antes, dá para incluir o transfer de chegada, o transfer in? Muito boa pergunta também. Vocês têm bons agentes de viagens aqui. Nós temos, como falava, sempre incluímos transfer in e transfer out. Se vocês colocam noites extra antecipadamente ou ao começo ou ao final do tour, si contratan esas noches extra con Surland, o transfer se honra sin costo adicional. Entonces, pueden incluir a través del propio sistema hasta tres noches extra antes y tres noches extra después. O transfer se honra sin costo adicional. Y también, claro, lógico, vamos a intentar siempre confirmar no mismo hotel do tour, para lo que 98% de las veces conseguimos. Si por algún evento en la ciudad o cualquier problema de disponibilidad no conseguimos colocar no mismo hotel, nos vamos a garantir también el transfer de un hotel a otro sin custo. Há una cuestión aquí también que fala aquí da hotelería, si das opciones que você tem disponibles, quer dizer, quem define o hotel é a Surland, y qual critério, né, de escolha desses hotéis? Como é que define isso? Disponibilidade, como é que é isso, Rafa? Aquí tenemos que tener en cuenta un factor, sobre todo, que nos trabajamos con grupos. Entonces, el principal factor es que sea un hotel con capacidad para atender grupos. Para nosotros no es de utilidad un hotel que fique en pleno centro de la ciudad, que un hotel pequeño, porque no podemos atender a todo nuestro grupo. Maisao siempre, hotelería cuatro estrellas central y bien ubicada, no van a ficar durmiendo en el aeropuerto, que esto es importante y indispensable. Las localizaciones realmente son muy buenas. Y sobre todo en este tour, son fantásticas.
la verdad. Sí, son fantásticas. É un diferencial que temos Azul. E o padrão sempre... Mas aquí temos que falar sempre que na Europa, por exemplo, quando vocês venden quarto triplo, non existe na Europa un quarto triplo. São quartos duplos con cama de armar. E isto é um detalhe que vocês têm que explicar ao passageiro. Porque o passageiro chega depois e fala assim, não, me jogaram no chão. Não, não jogaram a você no chão. Colocaram uma cama suplementar, como está indicado no próprio caderno. Então, a sugestão que sempre faz a Azul é ser honesto com o passageiro. Não queremos expectativas que na sala. Não estamos falando de um produto de luxo. Estamos falando de um roteiro com boa qualidade de relação custo-benefício e que realmente vão ficar bem, mas não vão ficar... É um hotel 4 estrelas, correto, funcional. Realmente en un roteiro, están viendo a programación que tenemos, pues eso va a hotel para dormir, ¿no? Pues fica el día todo haciendo visitas, ¿eh? Pero sí que toda nuestra hotelería tiene un padrão 4 estrellas y siempre cada año revisamos, lógico, los hoteles y si tenemos reclamaciones de cualquier hotel, tiramos la programación directamente. Aquí todos los hoteles tienen café de la mañana incluido, ya respondo una de las cuestiones que está aquí pasando tipo, na minha frente. Siempre tipo buffet, no colocamos café continental. Ok. E há um procedimento, você já sabe se nessa, no pós-pandemia agora, qual é o procedimento que está sendo adotado para os cafés buffet, se tem alguma novidade? Sim, interessante falar disso também. Então, já hoje, por exemplo, recebemos indicações de nossa hotelaria na Alemanha, que afeta este tipo, e eles já estavam falando de ou como ia ser a operativa. O mais provável é que o buffet desapareça dos hotéis. Van a ter que inventar outras fórmulas. Seguramente os hotéis van a trabalhar con todos os alimentos expostos e va a ser unha persoa que sirva. Ah, ok. E o pasajero que empegue os alimentos para conservar que non haya virus dentro dos alimentos. Interesante. Todos os hotéis están já en Europa con estos procedimentos. Tamén falar dos nosos ónibus. Nos estamos já colocando tamén mamparas de metacrilato. Estamos en negociações con o goberno para ver se temos que tirar algúns asentos para manter a distancia de seguridade. Eu acho que, ao final, non vamos a ter que tirar, porque as aerolíneas non queren tirar poltronas, lógico, porque o beneficio delas está en cuanto máis lotado este o avión. Van, todo isto está agora en proceso e de aquí, no mes de junho, será cando teñamos maiores informações. Mas, temos claro que nós non vamos a operar un roteiro até que non seja completamente seguro viajar, que se trata de disfrutar, non de estar sufrindo, porque você non garante unha sanitariamente a cualidade do roteiro. Rafael, a visita panorâmica lá em Praga é a pé? Boa pergunta tamén, porque, claro, todo o centro da Praga está concentrado, se pode facer a pé. Então, temos unha parte, que desde o hotel facemos unha parte do lado do río, que facemos panorámico e vamos vendo desde ónibus, e depois já descemos na Torre da Pólvora, que eu mostrei no slide, na Torre da Pólvora descemos do ónibus, e aí já accesamos ao centro da cidade, que é todo ben pedestre, e se face toda esa parte. Del reloj, la prefectura, todo eso se pase a pé, se pasemos a pé. Y después ya dejamos tiempo libre, hacemos su almuerzo y dejamos tiempo libre para los pasajeros, porque gustan de curtir también y se puede caminar por la ciudad de Sendonia. Tienen parte panorámica desde ónibus y tienen parte a pé. Legal. A nossa querida Mary está preguntando aquí a duração da viagem de Praga para Bratislava. Se não me engano, umas 4 horas e pouco, né? Não me lembro. Quanto que dá? Sim. Quanto tempo? Sí, lleva como 3 horas y media, si ya tenemos que hacer una paradilla en el medio, que normalmente se hacen dos paradillas en ese trayecto. Pero sí, salimos de mañana cedo de Praga y llegamos en Bratislava, más o menos a 1 de la tarde. 1 de la tarde porque ahí hacemos el tour de orientación en Bratislava y el almuerzo hacemos en Bratislava antes de salir para Viena. Pero eso, un poquito más de 300 kilómetros. A Flávia también hace una pregunta. Oi, a Flávia também faz uma pergunta aqui, a Flávia Fragoso, se há opção de já vendermos todos, acho que você já até respondeu essa, de vendermos todos os passeios opcionais já do Brasil, inclui tudo. Sim, exatamente com o pacote, mais serviços que inclui, não só inclui passeios opcionais, inclui também alguns almoços e jantares. Então, é importante que vocês ofereçam sempre para o passageiro. Eu acho que devem incluir, porque são passeios que sempre vão comprar. Como não vão visitar o Castelo de Praga? Van a visitar. ¿Cómo no van a hacer o crucero pelo Danubio? Lógico, van a hacer. ¿No?
Aí já levam tudo pronto. É bom para a gente de viagens, porque aí é comissionável para vocês, e é bom para o passageiro, porque já embute o valor do roteiro, pode parcelar. Então, sempre oferecem este pacote mais serviços. E outra coisa que esqueci de falar, sempre Surland inclui taxas turísticas. Taxas turísticas estão incluídas no valor do roteiro. Não tem que pagar. As taxas. Que... Muito bem, muito bem. Importante saber disso. Você já tem bons pacotes aí, que já você nesses novos roteiros de 2021, 2022? Obviamente, você está começando a partir de abril, março, abril do ano que vem, certo? Exato. A programação 2021-2022 vai desde abril 2021 até março 2022. Tá. Já está tudo. A Sônia está fazendo uma pergunta aqui que eu tenho a impressão que a partir da data deste ano agora, a expectativa dessa retomada é a partir de setembro. Quais são as datas que a Surland está apostando na retomada em 2020? Sim. Ontem mesmo lançou nosso presidente Fernando Otero um comunicado que podem consultar em nosso site falando disto. Temos cancelado todas as saídas de julho e agosto, porque achamos que não vão conseguir llegar o pasajero latinoamericano, y expectativas que a partir de septiembre ya se pueda operar. Estamos hablando ya para el último trimestre del año. Ok. O Jonas también hace una pregunta de tiempo libre. En cada ciudad, ¿cuál es el tiempo libre? ¿Cuánto tiempo tenemos en cada ciudad a duración de...? Bom, aí depende de cada um dos lugares. Depende também se contratamos algum dos passeios opcionais. Logicamente, se não compramos o passeio opcional, vamos ter mais tempo livre para curtir por conta própria. Mas sim que temos tempo em Berlim, temos a tarde livre. Mais ou menos meio-dia em cada cidade temos. Mais ou menos meio-dia em cada cidade. Muitas vezes, quando finaliza o passeio da programação, deixamos os passageiros em pleno centro e o guia já indica aonde eles... Por exemplo, o passeio que fazemos em Áustria, deixamos aí na rua comercial e já os passageiros depois voltam por conta própria para o hotel, incluso às vezes jantam no centro da cidade. Então, tem tempo livre, logicamente. Muito bem. Muito logicamente bem. Não é muito tempo livre, porque estão vendo que em 8 dias visitamos 5 países. Mas depende também do guia, da velocidade, como faz, né? Como ele conduz, né? Às vezes dá um tempo maior, às vezes dá um tempo menor, depende. Né? Muitas vezes depende do trânsito também, se tem... Tem também, uma série de fatores, né? Bom, aqui tem uma pergunta da Blue Voyage também. Os passageiros, posso responder isso aqui no final do dia? Os ônibus devolvem sim os passageiros no hotel onde estão hospedados. Sempre devolvem no hotel onde estão hospedados. Sim, pode falar, Rafa. Se oferece, normalmente o passageiro fica na cidade. Porque se você vai. Sim, normalmente sim. Ou vai ficar 2 dias em Viena, você vai aproveitar ao máximo, né? Pero si tienen pasajeros que ya están cansados o cualquier cosa, se puede voltar. En cualquier caso, como son hotéis que están bien ubicados, que se puede voltar a de metro o en un taxi que no va a dar más de 8 o 9 euros, no tengo mucho problema. Porque son hotéis que están centrales. A Neide, da Top Brasil, também está fazendo uma pergunta, que as saídas de agosto e setembro, você já respondeu, se vão sair ou serão canceladas. Agosto cancelado. Agosto sim. Cancelado. Mais uma aqui da Carla, que ela ficou com uma dúvida nos destinos que tem 3 hotéis da mesma categoria. É definido pela Surland, nós não podemos escolher. Não se pode escolher, porque depende da capacidade do hotel, disponibilidade, mas todos são do mesmo padrão. Nós, sempre 15 dias antes da saída, o passageiro já sabe. Hombre, nos pueden indicar, pues pasajero tiene preferencia por este hotel, pero no podemos garantir 15 días antes de la salida, el pasajero ya sabe exactamente qué hotel va a ficar. Legal. Aquí también tiene una pregunta de Manolo, si hay una diferencia de los pacotes, si for verão e inverno, sí, es la temporada que define el valor demanda, ¿no? Si hay diferencia de los pacotes. Sí, en estos están divididos en temporada alta, temporada baixa. Pueden consultar los valores en nuestro site. Y este destino, por ejemplo, del este europeo, por ejemplo, en invierno, ten bastante frío. Por ejemplo, meses recomendables para viajar, pues en la primavera, mayo, junio, agosto, no verano, mayo, junio, julio, agosto, más o menos serían septiembre también, el mes que da para viajar. Pero, por ejemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, se pega bastante frío. E tem neve também. Tem passageiros que pegam neve, mas tem frio bastante frio. Sim. Assim, nós encerramos aqui a sessão de questões, Rafael. Muito obrigado, viu?
Muito, muito, muito legal. Muito obrigado. Excelente. Rafael, super obrigado, viu, pela sua palestra, pelos esclarecimentos todos no final aí, que são sempre importantes, né? Que as dúvidas de um é a dúvida do outro, e às vezes um ou outro não tem vontade ou o ímpeto de fazer a pergunta, e aí acaba tendo a dúvida esclarecida no final. Então, super obrigado. Eu queria só fazer um complemento a algo que o James comentou, e o Rafael certamente não sabe disso, mas o conteúdo, uma vez que esteja disponível no portal da Diversa, também estará disponível no portal da Casa do Agente, que logo mais estará no ar aí, com todos os conteúdos refletidos, praticamente iguais aos que estão na Diversa, estarão também disponíveis para reservas também na Casa do Agente. Então, todos podem ficar tranquilos que a gente vai ter todos os conteúdos. Da mesma forma, esse webinar, assim como todos os anteriores, estão disponíveis ou estarão disponíveis nos canais YouTube, tanto da Casa quanto da Diversa. Então, se quiser voltar, ver de novo alguma coisa, alguma dúvida que ficou, dá para dar um rewind, voltar, assistir de novo, quantas vezes quiser, não tem problema nenhum. E lógico, que se tiver dúvida e quiser mandar, a gente passa para o Rafael, ele esclarece, a gente devolve, sem problema nenhum. Então, acho que é isso. Super obrigado, Rafael. James, mais uma brilhante mediação aí. Nada como mediar um assunto que gosta, né? Faz toda a diferença. Bom, ficaríamos mais umas 2 horas aqui, né, Rafael? Fácil. Tranquilamente, fácil. Fácil. Obrigado pela presença de todos, viu? A sexta-feira, próximo encontro nosso, é no mesmo horário, às 10 horas, vamos falar sobre Jamaica, sextando com Jamaica. É um reggae, hein, Charles? Então, já está preparado o reggae. Esse eu não sei se o pessoal vai tocar para nós, viu? Rafael, tá na fita. Para a gente encerrar agora, eu sugiro que você feche com chave de ouro. Pegue essa viola aí, esse violão, e canta um sonzinho, nós vamos encerrando, que não é todo mundo que conhece seu talento. É isso aí. Você agora vai ficar muito famoso nesse Brasil, todo mundo vai pedir para você abrir as suas palestras aqui, cantando, meu amigo. Agora a carreira sua... Carreira na Latinoamérica. Casa do Agente inovando aí, né? Com abertura muito mais que música, música ao vivo, do palestrante ainda. Esse foi pioneiro, pioneiro no Brasil. Pioneiro no Brasil, Rafael. Foi muito ótimo, foi excelente esse improviso. Muito bem. Como homenagem a todos vocês, vou interpretar uma música em português, né? Muito bem. Uma música sem acento. Bom, sem sotaque é impossível, né? Tá lançado o desafio. É, sim. Algum dia conseguirei notar o sotaque, mas é difícil, porque... Não, pode ficar com o sotaque, fica charmoso. Obrigado a presença de todo mundo. Agora vamos encerrar com o Rafael aí, espetacular, cantando para nós. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Beijos. Vivemos esperando dias melhores. Días de paz, días a más, días que nada echaremos para atrás. Vivemos esperando, o día en que seremos mejores. Mejores no amor, mejores na dor, mejores en todo. Vivemos esperando o día que seremos para siempre. Vivemos esperando días mejores para siempre. Días mejores para siempre. Días mejores para siempre. Días mejores para siempre. Van a venir días mejores, vamos a continuar, vamos a viajar.